los presentadores de la gala, Daniel Montes de Oca y Ares Teixidó. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, chicos. Buenas noches. ¿Qué tal? Así ha comenzado Mister Internacional España desde Los Realejos en la isla de Tenerife, una joya del Atlántico. Buenas noches a todos. Hoy 52 candidatos compiten por alcanzar su sueño, convertirse en Mister Internacional España 2018. Bueno, qué inicio, ¿verdad? Menudo qué gala. Inicio. Disfrutar de ellos luciendo sus trajes típicos y tradicionales de su tierra. Vamos, es vivir la historia de todo un país. Exactamente, porque además, durante toda una semana, los 52 candidatos y toda la organización hemos disfrutado de un rincón único, el que nos ofrece este municipio. Los Realejos, con prácticamente una población de casi 40.000 habitantes, donde además este municipio de la isla de Tenerife tiene el récord de ser el pueblo con más fiestas de toda España. Que se dice pronto, y es que visitar Los Realejos es sin duda disfrutar de lugares históricos, de sus paradisíacas playas, de sus casi 4.000 hectáreas de espacios naturales protegidos, de su riquísima gastronomía. Vamos, además es un lugar donde puedes practicar todo tipo de deportes, y es que lo tiene todo esta tierra. Hoy en la Plaza Viera y Clavijo elegimos al hombre más guapo, al más elegante, el que más porte tiene de todo nuestro país. ¡Qué nervios, Daniel! Llegó la gran noche y, como decíamos, ha sido un inicio espectacular verles a todos ellos luciendo sus trajes, su ropa típica y tradicional de su tierra. Bueno, pues ya está todo preparado porque ha arrancado ya nuestro certamen. A continuación, no solo vamos a verlos, también a escucharlos. Recibimos nuevamente a los 52 candidatos de Mister Internacional España 2018. ¡A Coruña! David Muñoz, Albacete. Manuel Cruz, Alicante. Juanjo Sánchez, Almería. Miquel González, Álava. García, Asturias. Pablo García, Ávila. Alberto Mancha, Badajoz. Marco Panosian, Barcelona. John Vaquerizo, Vizcaya. Diego Navarro, Burgos. Javier Nieto, Cáceres. Borrero, Cádiz. Rubén Salas, Cantabria. Daniel López, Castellón. David Teruel, Ceuta. José Luis Rodrigo, Ciudad Real.
Joaquín Salcedo, Córdoba. Sergio Bello, Cuenca. Ricard Nogué, Girona. David López, Granada. Sergio Ayala, Guadalajara. Aitor Candelas, Guipúzcoa. José Alba, Huelva. David Amós, Huesca. Xavi Bars, Illes Balears. Sebastián Pajares, Jaén. Y Manuel Bea, La Rioja. Javier Mata, Las Palmas. Ismael Martínez, León. David Giral, Lleida. Diego Basadre, Lugo. Francisco Almansa, Madrid. Manuel Martín, Málaga. Gustavo Sánchez, Melilla. Iván Martínez, Murcia. John Álvarez, Navarra. Anselmo Menéndez, Ourense. Edgar González, Valencia. Diego Garrido, Pontevedra. Malvino Luis, Salamanca. Daniel Blanco, Segovia. Antonio García, Sevilla. Sergio Muñoz, Soria. David González, Tarragona. Oliver Martín, Tenerife. Adrián Almalé, Teruel. Rubén Gutiérrez, Toledo.
Vicent Llorac, Valencia. Jesús Collado, Valladolid. Álvaro Guijarro, Zamora. Iván Pavón, Zaragoza. Bueno, qué maravilla. Esos madre mía, típicos. Señores, ¿cómo se ha visto desde ahí? Bien, es que no se oyen mucho los aplausos, ¿eh? Los chicos necesitan calorcito para pasar mejor los nervios, Daniel. Sí, porque son muchos los nervios acumulados durante toda esta semana para conocer en esta noche ya la decisión final, la decisión de los miembros del jurado. Y para eso, para conocer quién será el nuevo Mister Internacional España, necesitamos la colaboración de los miembros del jurado que han evaluado y continuarán haciéndolo a lo largo de esta noche. Además también de conocer a los ganadores de las diferentes pruebas que conseguirán convertirse en seleccionados para continuar adelante en esta gala, porque de 52 candidatos pasarán a ser 20. Para posteriormente continuar tan solo 10 con posibilidades reales de ganar esta noche esta gala. Una nueva criba nos dejará tan solo 5 candidatos con posibilidades reales de ganar el título. Y entre esos 5 estará el nuevo Mister Internacional España 2018. Además, indicarles que en ningún momento los miembros del jurado abandonarán la mesa y realizarán todas las deliberaciones desde el mismo lugar. Además, deben saber también que en caso de empate, el voto de calidad de nuestro presidente va a ser decisivo. Conocemos ya a los miembros del jurado, que son Marcos Marrero, diseñador. A su lado, el otro 50% de M&M. Sin duda, los diseños fantásticos de Tenerife Moda. María Díaz, diseñadora. Tenemos también al gran Carlos Pérez Jimeno, de Corazón TV y Libertad Digital. Buenas noches, Carlos. Otra cara muy conocida en el periodismo nacional. Tocayo, Daniel Carande, de las revistas 10 Minutos y ¿Qué me dices? Bienvenido. Continuamos esta vez con Héctor Rojas, representante de Naviera Armas. A su lado, Mercedes Montero, es la representante de una de las mejores firmas de estética, Vitalities, firma patrocinadora de los certámenes Miss Mundo España, Francia e Italia. A su lado, nuestra Cuca Miguel, gerente de la empresa Todo en Belleza. Buenas noches, Cuca. Que nos deja una piel perfecta todo el año, ¿eh? Tenemos también a Priscila Llanos, representante de Prisma Travel. Bienvenida. El sector de la empresa de Tenerife y de Canarias también a través de Darío Achi, empresario. Demos las buenas noches también a Pablo González, gerente de la empresa Lonten Tours. Las mejores excursiones por tierra, mar y aire en todo el archipiélago canario. Nuestro queridísimo compañero, periodista, radio, televisión, pero sobre todo la prensa escrita, los mejores titulares de Canarias y presidente de nuestro jurado, Francisco Fajardo. Bienvenido. Y por último, al ladito de nuestro presidente y actuando como secretaria del jurado, pero sin voz y sin voto, en representación del Ayuntamiento de Los Realejos, tenemos a Natalia Hernández. Muchas gracias, Natalia.
Ellos son los encargados de entregarnos hoy el nombre del ganador de la edición 2018 de Mister Internacional España. En esta, nuestra tercera gala juntos. Nuestra tercera gala, Daniel. En Andalucía, nos íbamos a Cataluña y terminamos aquí en esta tierra que me encanta. Y lo que nos queda. Canarias. Y lo que nos queda. Ahora llega un momento muy emocionante para nosotros, Daniel. Y es que llega el momento de recibir en el escenario a Mister Internacional España 2018, que acaba de llegar de su participación en Mister Internacional celebrado en Birmania. Rubén Castillero. Hoy me despido un año de emociones y vivencias. Hace un año que el jurado decidió darme la oportunidad de cumplir un sueño. No sé cómo explicar la sensación que me produce volver a estar en el certamen Mister Internacional España. Y esta vez, no como participante, sino dispuesto a entregar mi banda. Ver la ilusión y las ganas con las que estos chicos afrontan este reto me produce mucho orgullo. Y sé, a ciencia cierta, que lucharán por llevar la banda con orgullo y dejar el país en lo más alto. Hoy se acaba un reinado y espero que se abra una nueva puerta, más oportunidades. Miro atrás, hago balance y veo todo lo conseguido, todo lo que me ha aportado, lo reído, lo llorado, y quería dar las gracias de todo corazón a todas las personas que confiaron y confían en mí día a día, haciendo que todas mis locuras se hagan realidad. A mi sucesor, desearle toda la suerte del mundo y decirle que le está esperando un maravilloso país y que les brinde su mejor sonrisa. Soy Rubén Castillero, Mister Internacional España 2017. Rubén, muy buenas noches. Buenas noches, Rubén. 15 días fuera del país, en Birmania. Y hoy le decimos adiós a esta aventura que ha sido Mister Internacional 2017. ¿Cómo ha sido este año para ti? Bueno, me da mucha pena porque la verdad que ha sido un año increíble, que me ha abierto las puertas para todo. La verdad que este momento es muy triste porque cuando gané Mister Internacional España en Huelva, no me imaginaba todo lo que me iba a aportar y todas las puertas que me iba a abrir. O sea que es muy triste. Estás triste, estás emocionado, pero hoy se cierra una puerta, pero se abre. Se abren muchas más. Muchas gracias, Rubén. Un placer. Y espero que disfrutes de eso. Mucha suerte. Fuerte el aplauso para Rubén Castillero. Precisamente hoy con Rubén hemos estado disfrutando de la playita, y es que Los Realejos en su costa cuenta en su litoral con la Playa del Socorro, que evidentemente es una playa muy popular entre los amantes del surf, pero además también es un municipio muy interesante para los aficionados al parapente. Sí, sí, y es que sobrevuelan su territorio desde la cumbre hasta aterrizar en la costa y disfrutar de su paisaje a vista de pájaro. Son experiencias que vivimos con los cinco sentidos y que resume además el siguiente vídeo con el que se promociona Los Realejos y que se denomina, en este caso no cinco, sino Four Experience.
señor. ¡Ay, Dani! Llega el que creo que es, creo no, sin duda es el desfile por excelencia. A mí ya me entran los calores, Daniel. Sí, sí, sí. Yo tengo un calor. A ver, ¡uf, qué calor! Señores, que llega el desfile de los 52 candidatos en traje de baño. Luciendo los tejidos confeccionados por el diseñador canario Pedro Palmas. ¡Fuerte aplauso! A mí como un criminal. Si viniste a salvar, entonces vamos a bailar. Escucha el sonido, mami, déjate llevar. Vamos a pasarla bien, mami, vamos a gozar. Sacude. Mister A Coruña. Mister Albacete. Mister Alicante. Mister Almería. Mister Áraba. Mister Asturias. Mister Ávila. Mister Badajoz. Mister Barcelona.
Mister Vizcaya. Mister Burgos. Mister Cáceres. Mister Cádiz. Mister Cantabria. Mister Castellón. Mister Ceuta. Mister Ciudad Real. Mister Córdoba. Mister Cuenca. Mister Girona. Mister Granada. Mister Guadalajara. Mister Guipúzcoa. Mister Huelva. Mister Huesca. Mister Illes Balears. Thank you.
Mister Caen. Mister La Rioja. Mister Las Palmas. Mister León. Mister Lleida. Mister Lugo. Mister Madrid. Mister Málaga. Mister Melilla. Mister Murcia. Mister Navarra. Mister Ourense. Mister Palencia. Mister Pontevedra. Mister Salamanca. Mister Segovia.
Míster Sevilla. Míster Soria. Míster Tarragona. Míster Tenerife. Míster Teruel. Míster Toledo. Míster Valencia. Míster Valladolid. Míster Zamora. Y Míster Zaragoza. El paso. 52 candidatos. 52, aquí los tenemos. ¡Ay! ¿Cómo lo habéis visto? Ahí los tenemos. Toda España representada, no falta nadie, ¿eh? Todos los 52. Y ahora llega un gran momento. ¡Fuerte el aplauso, sí señor! Cuando arranca un aplauso que no pare.
Y llegó el momento de conocer a los 20 hombres que siguen adelante en nuestro concurso. Para ello, para conocer los nombres, necesitamos el acta de nuestro jurado, que en este caso nos la trae Daniel Torres, Mister Internacional España 2016. ¿Qué habrá dentro de ese sobre? Pues saldremos de dudas en breve. Qué nervios, ¿verdad? Pues ¿y cuántas cosas ellos deben estar pasando en estos momentos por las cabezas de los 52 candidatos? En unos instantes vamos a desvelar ya la primera decisión de los miembros del jurado. Ahí tenemos a Daniel Torres. Fuerte el aplauso para él. ¿Todo bien, Daniel? ¿Cómo se ve desde ahí? Muy bien, estupendo. Lo están haciendo genial a pesar del frío que estarán pasando. Estoy pasando frío yo, que voy abrigado. Pero los nervios, tú sabes cómo son. Que los nervios, uno se olvida del frío. Gracias, Daniel. A vosotros. Aquí lo tenemos. Yo te digo una cosa, ¿eh? La verdad que en nuestro concurso siempre hay un montón de Daniel. ¿Es verdad? Sí, pero no sé por qué siempre soy yo el que salgo perdiendo físicamente. Pero... Tú eres mi hombre de la noche. Gracias, Ares, yo también te quiero. Bueno, vamos allá. Vamos allá. Haz los honores. Suerte a todos. Esta es la decisión de los miembros del jurado. Señoras y señores, continúan en el concurso. Comenzamos en primer lugar con las 5 pruebas que han obtenido pase directo a esta primera semifinal. Pasa en esta primera parte del concurso el ganador en la mejor puntuación de las pruebas deportivas y en este caso es Mr. Zamora. Vamos ahora con el ganador de las redes sociales. Es Mr. Guadalajara. Obtiene plaza al haber ganado la prueba de baño Mr. Valencia. El ganador a la prueba Top Model es Mr. A Coruña. Y también pasa en este primer corte el ganador de la prueba de traje típico. Nos vamos al norte de España. En este caso, el afortunado es Mr. Pontevedra. Ellos son los ganadores de las 5 pruebas y ahora vamos ya con los candidatos. Un paso al frente, Mr. Cantabria. Y de un lado a otro de España, porque también pasa a la parte delantera de nuestro escenario, Mr. Tarragona. Seguimos. El siguiente candidato es Mr. Alicante. Nos vamos al sur de España. Pasa la parte delantera de nuestro escenario Mr. Córdoba.
Es el turno ahora de Mr. Toledo. Continúa también adelante nuestro concurso Mr. Málaga. Mr. Cádiz. Continuamos adelante con Mr. Navarra. El siguiente candidato es Mr. Almería. Continúa adelante Mr. Internacional España, Mr. Valladolid. También pasa esa siguiente criba, Mr. Granada. Se acaban las posiciones, tan solo 20 continúan adelante. Y en este caso nos quedamos en territorio insular de uno de los dos archipiélagos. Sigue adelante Mr. Las Palmas. Ya solo quedan tres nombres y voy a desvelaros el siguiente. Es Mr. Ciudad Real. Tan solo dos puestos ya para cerrar este primer corte de Mr. Internacional España. Y una de esas plazas es para Mr. Tenerife. Y cierra la lista de estos 20 candidatos que continúan adelante, Mr. Ourense. Así acaba el concurso para parte de nuestros candidatos, a los que les deseamos toda la suerte del mundo. Ha sido un honor trabajar con todos ustedes, chicos. Con un fuerte aplauso despedimos a los candidatos que no continúan adelante. Gracias, en nuestro chicos. Concurso. Son 32 candidatos que ya no van a poder optar al título de Mr. Internacional España 2018. Y les recordamos que continúan adelante Mr. Zamora, Mr. Guadalajara, Mr. Valencia, Mr. A Coruña, Mr. Pontevedra, Mr. Cantabria, Mr. Tarragona, Mr. Alicante, Mr. Córdoba, Mr. Málaga, Mr. Toledo, Mr. Cádiz, Mr. Navarra, Mr. Almería, Mr. Valladolid, Mr. Granada, Mr. Las Palmas, Mr. Ciudad Real, Mr. Tenerife y Mr. Ourense. Son los primeros 20 candidatos que siguen adelante en nuestro concurso. De momento son 20, pero se va a complicar, Daniel. ¿Por qué de 20 pasarán a ser 10? Pues sí. Se va a ir complicando, es obvio. 32 ya han quedado fuera. Ellos son los 20 que siguen adelante y de ellos pasarán a ser 10. Ahora vamos, si te parece, vamos a reponer fuerzas, ¿no? Yo creo que sí, han sido muchos nervios. Ellos también tienen que descansar. Un saludo a todos los rincones del país que están viendo esta gala de norte a sur y, por supuesto, también la España insular. Seguimos en Los Realejos, seguimos en Tenerife disfrutando de la gala Mr. Internacional España. En unos instantes volvemos porque tenemos que conocer quiénes son los 10 que continúan adelante. Muchos nervios, pero vamos a unos minutitos de publicidad y volvemos enseguida. No se muevan, señores. Gracias. Hasta ahora mismo. Woo!
Míster A Coruña. Míster Alicante. Míster Almería. Míster Cádiz. Míster Cantabria. Míster Ciudad Real. Míster Córdoba. Míster Granada. Míster Guadalajara. Míster Las Palmas. Míster Málaga. Míster Navarra. Míster Ourense. Míster Pontevedra. Míster Tarragona. Míster Tenerife. Míster Toledo. Míster Valencia.
Mister Valladolid. Y Mister Zamora. Continuamos adelante en este certamen y de nuevo otro momento complicado, Ares. Hay candidatos que dicen adiós a la posibilidad de convertirse, al menos en esta edición 2018, en Mister Internacional España. Exactamente, así es. Tan solo 10 candidatos van a seguir adelante en este concurso. Y para conocer la decisión que ha tomado nuestro jurado, vamos a solicitar el acta que esta vez nos llega de manos de Daniel Torres, de nuevo. Daniel. Exactamente. A ver qué viene en ese acta, qué decisión han tomado los miembros del jurado. Hay 10 candidatos. Suerte a todos, chicos. Que en estos momentos ya en breve van a abandonar. El continuar adelante en este momento del concurso. Nervios, momentos de espera, momentos difíciles. Se hacen largos, Daniel, se está haciendo largo este momento hasta que llegues a nuestro ladito. Pero aquí está, no me lo des a mí, dáselo a Daniel. Muchas gracias, Daniel, un placer. Ahora sí. Vamos a conocer la decisión de nuestro jurado. Los 10 finalistas a Mister Internacional España 2018 son... Vamos allá. Esta es la decisión de los miembros del jurado. Pasa a la parte delantera y por lo tanto sigue adelante nuestro concurso Mister Málaga. El segundo afortunado es Mister Ourense. Se mantiene en este concurso Mister A Coruña. Continuamos. Esta vez es Mister Navarra. Nos vamos al Levante español. El siguiente en pasar esta nueva criba es Mister Alicante. Que sigan los aplausos porque esta vez van dirigidos a Mister Las Palmas. Continúa su pase en esta semifinal de 10, Mister Valencia. Ya solo son 3 los que quedan para completar esta lista, estos 10 candidatos. El siguiente es Mister Valladolid. Tan solo 2 posiciones. Una de ellas la ocupa ya Mister Guadalajara.
Y por último, ya solo queda una plaza para cerrar esta criba, estos 10 candidatos, que la cierra Mr. Tenerife. Despedimos a los candidatos que esta noche no pueden convertirse en Mister Internacional. Gracias, España. Muchísima suerte. ¡Aplauso! Y les recordamos que siguen adelante en nuestro concurso los siguientes candidatos. Ellos son Mister Málaga, Mister Ourense, Mister A Coruña, Mister Navarra, Mister Alicante, Mister Las Palmas, Mister Valencia, Mister Valladolid, Mister Guadalajara y Mister Tenerife. Comenzábamos esta gala con 52 candidatos y ahora mismo en el escenario tan solo son 10. Y en estos momentos uno de ellos va a convertirse en breve en el hombre más guapo del país. De momento nos despedimos con el caluroso y fuerte aplauso de los realejos en Tenerife. Llegar hasta aquí no ha sido una tarea fácil porque primero, los candidatos han tenido que enfrentarse a los concursos en sus provincias y luego a la decisión de este jurado nacional. Pese a todo, a pesar de los nervios, se van a llevar un maravilloso recuerdo, porque sin ninguna duda es un recuerdo pasar por un certamen como este que no van a olvidar jamás. Por un certamen como este y por una isla como esta, trabajos, ensayos, visitas y momentos que sin duda no van a olvidar jamás. Recogemos algunos de esos momentos a través de las siguientes imágenes. Save me, don't save me inside. Hey. Mwah.
¡Qué momentos! Grandes momentos, sin duda una experiencia única la que han vivido nuestros chicos. Bueno, en realidad todo el equipo en esta edición 2018 aquí en Los Realejos. Una experiencia que se sigue alargando para uno de los 10 semifinalistas, porque en unos instantes ya llega el desfile y después ya sabes lo que toca, ¿no? Pues sí, otro momento complicado. Cada vez nos vamos acercando más al momento final, en el momento en el que vamos a conocer a nuestro Mister Internacional España 2018. Pero por el momento hablamos que en breve conoceremos los 5 finalistas que podrán convertirse en eso, que podrán ser uno de ellos el que conozcamos. Pero fíjate que a pesar de ir produciendo los diferentes descartes, ellos detrás siguen viviendo pues todas esas emociones que les estamos intentando llevar también y traspasar el cristal, el objetivo, a todos los rincones de la cantidad de televisiones que en estos momentos están llevando la señal por los diferentes puntos de nuestro país, televisiones locales, autonómicas, provinciales. De verdad que es un placer acompañarles hoy desde este escenario de las fiestas de mayo en Los Realejos, en la isla de Tenerife, para en tan solo unos instantes conocer al hombre que el próximo año se va al certamen internacional, representando al sentir de todo un pueblo de un país fantástico que se llama España. Y no solo la gente que nos está viendo desde sus casas, no solo los chicos que están nerviosos ahí. Aquí también se están viviendo nervios. Familias, público entregado, apoyando a los chicos. Es un ambiente mágico, sin duda, el que estamos plena viviendo fiesta, esta además, noche. Además, todo además, el municipio está en estos momentos inmerso en sus fiestas patronales, que esperamos que en el próximo año 2019 pues se pueda unir también a esas fiestas de interés turístico internacional, cerrando ese expediente. Así que yo creo que está todo preparado, Ares. ¿Estamos? Estamos. Vamos allá. Vamos allá con otro desfile importante, porque después ya sabremos la decisión de los miembros del jurado. ¿Preparado? A medias, pero vamos allá. Bueno, vamos a intentarlo, señoras y señores. En unos instantes ya, los 10 semifinalistas. Mister A Coruña. Mister Alicante. Mister Guadalajara. Mister Las Palmas. Mister Málaga. Mister Navarra. Mister Ourense. Mister Tenerife.
Mister Valencia. Y Mister Valladolid. El ganador de esta noche cumplirá uno de sus sueños, ser el representante español en el certamen Mister Internacional junto a 70 representantes de diferentes rincones del mundo. Del mismo modo que ha hecho nuestro Rubén Castillero viajando a Birmania, lo hará con Prisma Travel. Así que nos quedamos con la imagen de nuestra agencia con la que vamos a cruzar el mundo el próximo 2019. Uno de ellos viajará con Prisma Travel. PrismaTravel.com. Y ahora, hablando de Prisma Travel, otro momento clave en nuestro evento: conocer la decisión de los miembros del jurado que nos darán ya los nombres de los 5 finalistas. Y de nuevo, Daniel Torres, por favor, tráenos esa decisión de nuestro jurado. Déjame, si me permites, Daniel, mientras el otro Daniel se acerca a darnos ese sobre, agradecerles a nuestros queridos Marco y María, diseñadores y jurado, por este vestidazo que me han cedido esta noche. Muchísimas gracias. Ya que ellos visten a lo mejor de todo el mundo. Exacto. Están en las mejores ferias. Así es mucho más fácil y son sentirse de Tenerife. Bella. Un orgullo. Gracias. Gracias también, Daniel. ¿Todo bien? ¿Todo en orden por ahí? Todo en orden, todo muy bien. Y espero que uno de los que gane lo va a hacer fenomenal en el Mister Internacional. Seguro, mucho nivel. Muchísimas gracias, Daniel. Un placer, como siempre. Bueno, pues ahora llega el momento de conocer la decisión de los miembros del jurado. Los 5 finalistas a Mister Internacional España 2018. Y además, sí, hay que decir que tras la suma, en estos momentos tan solo el presidente, la secretaria, tú y yo conocemos. Ellos tienen que empezar a anotar lo que vamos a decir. Mucha suerte. Esta es la decisión de los miembros del jurado. Los 5 finalistas de Mister Internacional España son...
Mister Navarra. Mister Guadalajara. Mister Valladolid. Mister A Coruña. Y Mister Valencia. Despedimos a los candidatos que no continúan adelante. Muchísimas felicidades por haber llegado hasta aquí. Gracias, chicos. Y les recordamos que los 5 finalistas de Mister Internacional España son Mister Navarra, Mister Guadalajara, Mister Valladolid, Mister A Coruña y Mister Valencia. Señoras y señores, ahora ya sí, falta muy poquito para conocer al nuevo Mister Internacional España 2018, que va a ser elegido aquí esta noche en la isla de Tenerife. Una isla que recibe cada año a más de 5 millones de turistas y que cuenta con cientos de hoteles en toda la geografía insular con una calidad excepcional. Uno de ellos se encuentra ubicado en el municipio vecino en el Puerto de la Cruz. Cientos de personas cada año disfrutan de estas maravillosas instalaciones. Así es nuestra sede en esta edición 2018. Así es el Hotel El Tope. Gracias, Hotel El Tope. Bien, Daniel, tenemos a los 5 finalistas y justo enfrente un micrófono que indica un momento crucial esta noche, y es que llega la prueba del minuto de oro. Es la prueba que hará que uno de ellos se convierta en Mister Internacional España 2018. Conoceremos el acta del jurado en el fin de fiesta de este evento. Ya tenemos el micrófono, tenemos a los candidatos preparados, el público en la isla de Tenerife, en Los Realejos, esperando qué van a decir, pero les vamos a hacer esperar, porque todo esto será justo después de la publicidad. No se muevan, señores, hasta ahora.
Continuamos desde Tenerife, en Los Realejos, en la gala Mister Internacional España 2018. Aquí seguimos en la recta final de este certamen. Todo un país pendiente de lo que está ocurriendo esta noche, Daniel. Entramos ya en esta recta final. Tenemos ya a los 5 hombres que han logrado llegar hasta aquí y que en unos instantes se enfrentan ya a la última prueba de esta noche. Una prueba que se trata de que nos respondan a una pregunta en un momento de tensión como el que están viviendo ahora mismo. Pues vamos allá. Vamos a comenzar la prueba del minuto de oro. Comenzamos con Mr. Navarra. Las redes sociales se han vuelto un factor prominente de cómo nos percibimos el uno al otro. ¿Crees, Mr. Navarra, que las redes sociales han tenido un efecto negativo o positivo en la manera en la que juzgamos la belleza? Bueno, me va a tocar romper el hielo esta noche. Buenas noches, jurado. Quería saludar y dar las gracias al público, al municipio de Los Realejos, a mi familia. Gracias por venir desde tan lejos. Un placer. Gracias, Daniel, por la pregunta. Y bueno, simplemente, pues bueno, el tema de las redes sociales es un tema que ya comenté en su día en la revista Hoy Magazine. Es algo que atañe tanto cosas buenas como malas. Sí que es verdad que permite derribar muchas barreras en cuanto a barreras informáticas, pero yo creo que tiene tanto cosas buenas como malas. Muchas gracias, Mr. Navarra. Gracias, Mr. Gracias. Navarra. Continuamos, el siguiente a enfrentarse, por decirlo de algún modo, a este minuto de oro es Mr. Guadalajara. La pregunta es la siguiente. Imagina que una persona acaba de despertar después de 20 años. ¿Qué le dirías de cómo ha cambiado el mundo? Muy buenas noches a todos. Lo primero, agradecer a los 51 compañeros, a la organización, a mi familia, a toda la gente que me ha estado apoyando, pero sobre todo a todos vosotros, porque si no, esta noche no sería tan especial. Y yendo a la pregunta, la verdad que una persona que ha estado 20 años dormido es una verdadera pena. Ojalá a nadie de todos nosotros y vosotros no suceda, pero lo primero que haría es enseñarle, formar un vídeo de todo lo que ha ocurrido durante el tiempo y tener a todos los amigos, familia, juntos y abrirle los ojos durante ese tiempo que no ha podido estar. Gracias. Gracias a ti, Mr. Guadalajara. Es el turno para Mr. Valladolid. Algunos países todavía tienen la pena de muerte. ¿Es aceptable o no? ¿Y por qué? Bueno, lo mismo que mis compañeros. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, Tenerife. Creo que la pena de muerte no se la merece nadie por cualquier cosa que haya hecho. Sin embargo, sí una cadena perpetua. Pero la muerte no se la deseo a nadie. Muchas gracias. Continuamos con Mr. A Coruña. Mr. A Coruña, ¿cuántos años tienes? 22, pero esa no es la pregunta. Porque rápido. Imaginamos que esa respuesta estaba clara, la tienes fácil. Por eso es que la pregunta va relacionada con los jóvenes. Me gustaría que nos contaras qué se podría hacer para resolver la falta de trabajo en los jóvenes. Bueno, ante todo me gustaría decirles desde aquí arriba que es un orgullo estar aquí con mis compañeros. Fue una semana fantástica. Estoy muy orgulloso de llegar aquí, igual que mi familia que está aquí viéndome. También tendría que darle las gracias al jurado, sobre todo también
a la organización, nos trataron espectacular. Fotógrafos, peluqueras, una pasada. La verdad que la semana fue espectacular. Si se me queda alguien, lo siento. Bueno, voy con la pregunta. ¿Me la podría repetir, por favor? Estas cosas pasan. No, no, se ve que... Les decimos que es una prueba fundamental, se nota que has estado atento, ¿eh? Bueno, juventud, bueno, divino por prestarnos tesoro. Toda la atención del mundo. Cuéntanos qué se podría hacer para resolver la falta de trabajo entre la gente joven. Bueno, entre la gente joven últimamente se podría decir que hay mucha vagancia, se podría decir. El trabajo se busca, si tú lo buscas puedes encontrarlo. Las cosas no llegan solas, con esfuerzo llega todo lo que se propone una persona. Gracias. Gracias a ti. Ojalá fuese tan fácil. Terminamos el minuto de oro con Mr. Valencia. ¿Cuál es el mayor error que has cometido a lo largo de tu vida y cómo lo has corregido si ha sido así? Antes que nada, antes de contestar esta pregunta, como han dicho mis compañeros, ya lo sabéis, pero gracias Hotel El Tope y gracias organización, es un placer, pero también quiero agradecer a mi familia que ha venido desde Peñíscola, desde ahí muy lejos. Y también, especialmente, quiero agradecerle a Nicolás Ramos, el director de Miss y Mister Valencia, por cruzarse conmigo aquel día por Valencia y confiar en mí de esa manera. Gracias, Nico. El mayor error... ¿Qué puede ser que he cometido yo actualmente y que he aprendido de él y no lo voy a cometer más? Es porque algo parezca que no vas a conseguirlo, rendirte y no seguir por él. Puede que esta semana no haya conseguido todo lo que... o no haya ido viendo todo lo que yo pensaba, pero al final estoy aquí con mis 5 compañeros. He seguido con fuerza hasta el final y lo he conseguido. Muchas gracias. Pues... Hasta aquí el minuto de oro. Comienza la recta final. Miembros del jurado, comienza de nuevo la votación. La suma de todas las puntuaciones nos darán el nombre del nuevo Mister Internacional España. De momento, los despedimos con el aplauso de los realejos, con el aplauso de Tenerife. Los realejos, en pleno mes de mayo, celebran sus fiestas patronales. Y es que actos como los fuegos del Día de la Cruz y el enrame de sus cruces convierten a la localidad en uno de los municipios canarios con mayor respeto y promoción de su historia. Sus empinadas calles con grandes casas tradicionales que se han mantenido en pie a lo largo del paso del tiempo imprime a la localidad con una personalidad única. Y es que en los realejos somos carácter. Thank you.
carácter, los realejos. Daniel, y así que sí, estamos a puntito de conocer el nombre del ganador del nuevo Mister Internacional España 2018. La decisión final llega ya, justo después de la publicidad, hasta ahora mismo. Seguimos desde los realejos en la isla de Tenerife, Islas Canarias, en la recta final de la gala Mister Internacional España 2018. Yo no recuerdo haber estado tan nerviosa antes. Y mira que me han dado razones últimamente para ponerme nerviosa, pero es que lo de hoy... Se está viviendo lo de hoy de forma se intensa, está viviendo, ¿verdad? Muy intensamente, la verdad. Quienes lo están viviendo de una manera muy especial, llegado a este punto de la gala, son los... 5 finalistas de Mister Internacional España 2018. Los recibimos con el caluroso y fuerte aplauso de los realejos. Estamos agotando los instantes de una gran final como la que estamos viviendo en la isla de Tenerife. Ahí están los 5 finalistas. Entre ellos, señoras y señores, se encuentra el nuevo Mister Internacional España 2018. Arropados los 5 en este caso por sus compañeros, aplaudiendo con fuerza y apoyándolos en estos momentos. Compañeros que se van a llevar un premio, porque después de una semana de concentración intensa, de visitas y actividades, aquí no intervienen los miembros del jurado. Tan solo la votación secreta de los 52 candidatos es el título de Mister Simpatía. Ha recaído en uno de ellos. ¿Quién será el nuevo Mister Simpatía? ¿Quién será? Yo siempre fui Miss Simpatía, Daniel. Sí, pero es un título que se vive con intensidad, ¿no? Me encantaba, sí. Porque es el cariño de todos los compañeros. Y en esta ocasión, la segunda mejor puntuación, que es quien va a entregar la banda al que se lleva el reconocimiento de los 52 candidatos, la va a entregar Mister Badajoz. Y esa banda de Mister Simpatía, tras la votación secreta de los 52 candidatos de Mister Internacional España 2018, es para Mister Zamora. Mister Simpatía, Mister Zamora. Enhorabuena, Mister Zamora. Y ahora sí, necesitamos el acta, la decisión de los miembros del jurado. Nervios, muchos nervios. Me imagino cómo estarán nuestros 5 finalistas, lo que estarán sintiendo, pensando en estos momentos previos a conocer al ganador de la noche, el nuevo Mister Internacional España 2018. Se acaba una edición. Y empezamos a preparar la gala ya del próximo año. Ya hay ganadores en las diferentes provincias, ya hay decisiones. Si en estos momentos, a medida que vamos ya eligiendo el ganador, ya la organización prepara Mister Internacional España 2019. Muchísimas gracias, Daniel Torres, de nuevo. Mister Internacional España 2016. Vamos allá, Daniel.
Y vamos por el cuarto finalista. Los miembros del jurado han decidido que el cuarto finalista es Mr. A Coruña. Continuamos. El jurado ha decidido que el tercer finalista sea Mr. Guadalajara. Y esas metopas que nos las traen las actuales Miss Las Palmas, Miss World Las Palmas y Miss World Tenerife. Entramos en la recta final del concurso y para la entrega de bandas solicitamos ya la presencia en nuestro escenario del señor alcalde presidente de esta localidad de Los Realejos, don Manuel Domínguez González, y también de nuestro todavía actual Mister Internacional España 2017, Rubén Castillero. A Rubén le quedan tan solo unos minutos. Se acaba el reinado de Rubén para dar paso a uno de los tres finalistas. Uno de los tres se va a convertir en ganador de Mister Internacional España 2018. Toda España en estos momentos pendiente de este acta que nos dará a conocer el nombre del ganador de la edición 2018 de Mister Internacional España. Comienza la cuenta atrás. Y aquí tenemos ya al señor alcalde, a nuestro actual Mister Internacional España. Y vamos con la imposición de la banda de manos del señor alcalde al segundo finalista. Los miembros del jurado han decidido que el segundo finalista es Mister Navarra. Y atención, porque tan solo nos quedan dos candidatos. Entre ellos está el nuevo Mister Internacional España 2018. Es decir, vamos a ir directamente a nombrar ya quién es el nuevo representante de la belleza española. Mister Valencia, Mister Valladolid, Mister Valladolid, Mister Valencia. El ganador. Qué nervios, Dios, qué emoción. Vamos allá, Daniel. El ganador de Mister Internacional España 2018 es... ¡Mister Valladolid! Thank you.
tenemos que seguir. ¡Dejad paso a Mr. Valladolid! Tiempo para celebrarlo. Abrazo con Rubén Castillero, Mr. Internacional España 2017, que le hace entrega de la banda. Por lo tanto, Mr. Valencia es el primer es clasificado. Es el primer finalista. Y entregamos también la banda a Mr. Valencia como primer clasificado, primer finalista de esta gala que ha llegado a su final de Mr. Internacional España 2018. Con la imagen del ganador, de los finalistas y del resto de candidatos, nosotros despedimos esta magnífica gala desde Los Realejos en Tenerife. Empezamos a trabajar en Mr. Internacional España 2019. Nos iremos a otro punto del país. Síganos en nuestras redes y sabrán cuál será la próxima sede, el próximo año, Mr. Internacional España. Gracias, Daniel. Gracias, Gracias Ares. A todos. Ha sido un placer. Nos Hasta vemos siempre, pronto. Los Realejos, Tenerife. Coge tu vida, tus cosas, tus